Estamos reunidos en la Casa Museo Sal Si Puedes, donde se le ha hecho un homenaje escultórico a varios de los artistas, poetas, literatos que han visitado y han tenido alguna relación directa o indirecta con el pasado de la historia que alberga esta propiedad. Vamos a hablar sobre dos personajes que tuve el privilegio como adolescente, de unos 12, 13 años, de conocer personalmente, dos personajes importantes en la literatura nuestra, en la literatura colombiana, que se conocieron en Sal Si Puedes y que participaron de tertulias donde yo como jovencito pues me pegaba con mucho interés a escuchar y a disfrutar de las conversaciones de estos artistas, como son el poeta cartagenero Jorge Artel, nacido en el año 1909, contemporáneo de mi padre, que era solamente un año menor, y el poeta y escritor, creador del nadaísmo, Gonzalo Arango, nacido en 1931, que tuvo una relación filial con mi padre, demasiado cercana, aunque había una diferencia generacional de alrededor de unos 20 años. Fueron dos personajes que de alguna manera marcaron mi vida. Yo diría que con una mayor trascendencia el poeta Gonzalo Arango, cuyas visitas fueron memorables. A Jorge Artel lo conocí más de cerca y había una diferencia muy notoria entre la personalidad de ambos, y yo me ponía a ser, aún en esa edad temprana en la que los conocí, un comparativo entre las dos personalidades. Y me daba cuenta cómo la cultura antioqueña de Gonzalo Arango, como hijo de campesinos de la población de los Andes, un campesino que prontamente se convirtió en un intelectual porque fue muy curioso y un gran lector y muy investigador, y la cultura costeña con toda la vivacidad y toda la fortaleza en su manera de expresarse y de vivir. Quisiera que Luis Carlos Rodríguez, historiador, médico, que es una persona conocedora de los movimientos literarios, nos hable de estos personajes desde su óptica. ¿Tú conociste a alguno de estos personajes personalmente? Pregunto. No, Jorge, no tuve el gusto. Gracias por la invitación a esta tertulia en Sal Si Puedes. Pero usted va a ser el personaje aquí. Usted va a ser el gran interlocutor porque usted sí los conoció. Yo lo único que puedo decir de Jorge Artel, Agapito de Arcos, su nombre original, sí. Y Gonzalo Arango, es que ambos son poetas, son literatos fundamentales, necesarios en la literatura colombiana del siglo XX. Y con un agregado bien interesante, Jorge, y es que ambos coinciden en que son escritores, son poetas marginales, es decir, aunque hoy ya sí son reconocidos, son estudiados, son investigados, son absolutamente leídos, por circunstancias ajenas a las voluntades de ellos, pero con relación a las esferas literarias, a las esferas políticas, a las esferas económicas del país, obviamente no estaban dentro de los poetas
amados o reconocidos o laureados. Don Jorge Artel es el poeta de la vanguardia de la poesía negra en Colombia, eso es indiscutible. El poeta de las negritudes, pero desde la mirada del compromiso social, de la reivindicación de los derechos de los negros, el que clama por una justicia social, por una justicia económica. Hay un antecedente fundamental en la literatura colombiana con la poesía negra y es la de Candelario Beso, el poeta momposino. Es una poesía más descriptiva, más costumbrista, más de mirar el entorno. La canción del Boga ausente es una de las obligadas en la literatura romántica colombiana y costumbrista. Pero la poesía de Jorge Artel, y quizás con otros dos o tres protagonistas, con Elías Martán Góngora y quizás Manuel Zapata Olivella en la prosa, son los hombres de la reivindicación social del negro, del hombre afrodescendiente. Hoy ya hay muchas expresiones que son reconocidas en la modernidad. Pero Tambores en la Noche, que es la... Negro soy desde hace muchos siglos. Exactamente. Sí. Es publicada en el año 40 y es prologada por nadie más y nadie menos en Barranquilla que don Ramón Vinyes, el sabio catalán de 100 años de soledad. Y él augura que ese muchacho, de escasos 31 años, es el poeta negro por excelencia del país. Abogado de la Universidad de Cartagena, ejerció aquí en Medellín, entre otras cosas, tú ya sabes, ahorita nos cuentas. Y se va a vivir a Barranquilla y ahora su hijo, Nassim, acaba de reeditar su obra con muchos textos inéditos. Por un lado, Jorge Artel. Por el otro, bueno, es bien sabido, sobre todo en Antioquia, de Gonzalo Arango, el profeta, el gran animador de ese movimiento contestatario tan importante que fue y que ha sido en la historia literaria de Colombia, como es el nadaísmo, con aún muchos cultores vivos. Han fallecido varios, pero hoy están J. Mario Arbeláez, Eduardo Escobar, recientemente murió Jaramillo. Jaime Jaramillo, uh-huh. X-504. Y Gonzalo fue, como digo, el guía espiritual, el líder, el profeta, el gran animador del proyecto. Posteriormente él se retira o bueno, eso lo critican mucho sus compañeros de movimiento posterior, pero se convierte en uno de los cronistas, de los literatos, de los más agudos reporteros, de los más agudos ensayistas, de los más profundos poetas de la literatura colombiana, muerto accidentalmente en Tocancipá, a los 41 años apenas. 45. 45 sí. Años. Muy joven. Muy, muy joven. Cuando se esperaba... Un accidente además absurdo. Absurdo. Porque lo que tengo entendido es que en un colectivo, en un taxi colectivo entre esas dos ciudades... Bogotá y Tocancipá. En medio de la carretera, el conductor tuvo la imprudencia de adelantarse y tratando de esquivar un camión que venía casi encima, alcanzó a esquivarlo y a evitar que hubiera un enfrentamiento... Total. Pero en la esquina de la parte de atrás del conductor, donde venía Gonzalo, un pedazo de madera, tal vez del camión, le dio
en toda la cabeza a Gonzalo y falleció instantáneamente. Y no hubo ni siquiera un rasguño para ninguno de los demás integrantes. Sí. Pero bueno, entonces, estos poetas, repito, para mí, humilde lector, fundamentales, necesarios y marginales en la literatura colombiana del siglo XX, se conocieron aquí en Salsipuedes y tú los conociste en Salsipuedes, aquí. Cuéntanos de ambos cuando uno lee sus textos y cuando escucha y lee comentarios de quienes los conocieron, coinciden en algo, y es que eran así literalmente fuego puro, eran energías. Cuéntanos esas impresiones. De hecho, sí lo eran, pero es tan notoria la diferencia en la forma como se presentaba la personalidad de cada uno de ellos, que pareciera que hay mensajes contradictorios allí, porque si yo pudiera definir algo respecto a Jorge Artel, él tenía las características que uno le atribuye fácilmente a un líder: una voz extraordinaria, una capacidad de expresión extraordinaria en el momento en el que él iba a presentar alguna poesía que yo me encargaba. Que recitaba. Que recitaba, sí. Él hacía generalmente una introducción de cuál era el trasfondo de esa poesía, y me daba cuenta que tenía una capacidad de oratoria muy, muy destacable, propia de un líder. Mientras que Gonzalo... Él era abogado, ¿no? Era abogado, además, y un abogado defensor de los... que hizo impresión en su generación por esas capacidades defendiendo a los negros en los estrados públicos. Sin embargo... Gonzalo, que no tenía características de ser un líder, porque su voz era muy menuda, porque su figura además era pequeña, él pesaría 50, 60 kilos, no sé cuánto, era bajito, en mi opinión era feo, pero tenía un atractivo con el sexo opuesto extraordinario. Me estoy refiriendo a Gonzalo Arango. Claro. Y su influencia como líder de movimientos culturales fue mucho más trascendental que la influencia de liderazgo de Jorge Artel, que tenía todas las condiciones aparentes de ser un gran líder. Claro. Además, fue muy militante Jorge Artel en sus creencias sociales. Estuvo en la cárcel por lo menos un mes por sus creencias, justamente. Y de todas maneras, a mí me impresiona cómo la capacidad de liderazgo de Gonzalo Arango, siendo alguien tan menudo, tan pequeño, tan pequeño, llegó a tener tal trascendencia. Y es sencillo, el poder del pensamiento y sus ideas tan, tan novedosas impresionaban a los oyentes. Yo, de 13 años, era uno de ellos, impresionado totalmente con sus expresiones amorosas hacia sus amigos, y que a todos nos hacía callar para poder escuchar la belleza de la forma como él se expresaba de sus congéneres. Jorge, ¿tú recuerdas el momento en el cual ellos se conocieron? ¿Cómo se conocieron aquí en Salsipuedes? Sí, a ver, te hago un paréntesis. Jorge Artel tuvo relación con Salsipuedes desde antes que Salsipuedes existiera con el nombre de Salsipuedes, que fue en el año 48, cuando Lucho Bermúdez le hizo a mi padre definir
a las buenas o a las malas, que tenía que llamarse Salsipuedes porque él llevaba tratando de salir más de un año y no había podido por lo amañadora que es la casa, y Lucho Bermúdez acá vivió, de hecho, un año y medio. Y mi padre estaba buscando un nombre para su propiedad campestre, para Salsipuedes, la estaba buscando y ningún nombre le complacía. Salsipuedes había sido sugerido por su primera esposa, doña María Muñoz, pero mi padre no estaba convencido. Y fue el sello de Lucho Bermúdez que le dijo, tienes que bautizar esta propiedad con el nombre de Salsipuedes porque no hay otra alternativa. Y le voy a escribir una canción que ya la tengo aquí en la cabeza, y tengo la música ya estructurada mentalmente, y en una semana ya la vas a escuchar grabada. Y es la canción, pues, que se conoce. Pero lo que quería decir es que Jorge Ertel, desde el año 43, se hizo amigo de mi padre, no conozco los detalles, y fue como el ministro de Relaciones Exteriores, por decirlo de alguna forma, sí, en su debida proporción, de lo que Salsipuedes llegó a ser más adelante. En el año 43 todavía no estaba definida su arquitectura, todavía no estaban las paredes de la casa estocadas con cemento, se veía, pues, el adobe, etc. Y el primer gran visitante, el primer personaje que visitó a Salsipuedes por intermedio de las relaciones que tenía Jorge Ertel fue el poeta Pablo Neruda, que vivió 6 meses en Medellín. Estamos, wow, hablando del año 43. Eventualmente fue Ertel, unos años más tarde, en el año 47-48, quien trajo a Lucho Bermúdez a conocerse con mi padre y a vivir eventualmente, pues, en Salsipuedes, y a, sí, dejar historia. También su compañera sentimental, que lo fue por 9 años, fue Estercita Forero. Claro, claro. Fue compañera de Jorge Ertel, y Estercita vivió también en Salsipuedes una época. La novia de Barranquilla. Importante, exactamente. Que después él se casa con doña Ligia Alcázar. Entonces, exactamente, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que más adelante llega Gonzalo Arango, pero no fue por intermedio de Ertel, sino que Ertel coincidió con que estaba en una de esas visitas anunciadas, sí, de Gonzalo Arango, y se conocieron, y yo recuerdo esa tertulia con un gran cariño, donde ambos recitaron poesías, cada uno con su estilo. Los estilos literarios eran sustancialmente distintos, y mientras Ertel era la esencia de lo que es el colombiano alegre y el colombiano que toma sus traguitos y se alebresta y que es elogioso de cuanta dama había presente en la reunión, Gonzalo contrastaba con el hecho de ser callado y de ser muy profundo en sus pensamientos, y hablaba de sus visiones personales de lo que es la vida, el arte, la importancia de la literatura en el ser humano, la importancia de la poesía, etcétera. Pero con enfoques muy, muy, muy distintos. Muy distintos. Ellos llegaron a conocerse, a respetarse, a compaginar en muchas cosas, pero yo no puedo pensar en dos poetas más distintos en su personalidad, sí, ni en su estilística. Claro. Gonzalo Arango, en una poesía que vamos a escuchar, habla de su protesta con respecto a la guerra del Vietnam, que en esa época estaba vigente. Claro. Y en lo que vamos a escuchar de Jorge Ertel vemos o escucharemos no solamente ese vozarrón que él manejaba, que es imponente. Yo no conozco otra voz tan extraordinaria para declamar que el recuerdo que me dejó a mí Ertel. Y
y también... De Artel vamos a escuchar sones... Vamos a escuchar Tambores en la Noche, sí, que es una poesía corta, y Bullerengue. Perfecto. Que yo la escuché en varias oportunidades, en varias de las tertulias donde Artel estaba, no necesariamente que coincidieron. Que yo recuerde, coincidieron Artel y Gonzalo Arango solamente en una oportunidad. Pero Gonzalo Arango visitó alrededor de unas 20 ocasiones, para mí todas memorables, entre el año 69 y 70. Perfecto. Y Artel, como si tuvo un recorrido tan largo con la historia de Medellín, porque además fue nombrado inspector, además de que era columnista del periódico El Colombiano, fue profesor universitario y fue nombrado inspector de Santa Elena por varios años. De Santa Elena no habría salido, habría continuado por algún tiempo más, excepto que ya el frío le estaba haciendo para un daño. Costeño y para un negro fortachón, ya entrado en años, ya el frío no era tolerable. Entonces viajó a Barranquilla, donde falleció. Jorge, se nos acabó el tiempo. Gracias por esta invitación y por esta tertulia tan deliciosa. Vamos a escuchar entonces en las voces de sus autores tres poemas de Jorge Artel y de Gonzalo Arango. Muchas gracias. Gracias. Si yo fuera tambo, mi negra, sonara nada más pa' ti, mi negra, pa' ti. Si maraca fuera yo, sonara solo pa' ti maraca y tambo, pa' ti mi negra, pa' ti. Quisiera volverme gaita y sonar nada más que pa' ti solita, pa' ti mi negra, pa' ti. Y si fuera tamborito, currucutearía bajito, bajito, pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí mi negra, pa' mí nada más que pa' mí. Negro soy desde hace muchos siglos, poeta de mi raza heredé su dolor, y la emoción que digo ha de ser pura en el bronco son del grito y el monorítmico tambor. El hondo estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana que salto no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. Tomás el Contento, balada para darle a la guerra el Premio Nobel de la Paz. Tomás se fue al Vietnam. Pobre Tomás, pobre Tomás. Un general habló en televisión que la paz en peligro, que el enemigo iba a atacar. En nombre de la patria ordenó tomar las armas, marchar al extranjero, reclutamiento general. A Tomás, que era un gogó, cambiaron su guitarra por fusil y lo enviaron a defender el capital. Pobre Tomás, pobre Tomás. Tomás tenía melena, pero mala puntería. Nunca pudo acompañar una canción con un fusil, ni el gatillo mejor que una guitarra. En las trincheras enemigas, sin saber quién lo iba a matar, soñaba con camisas rojas, mandrake, Mister Solo y en su novia del mar. Tomás no volverá más a la ciudad por irse de su casa a defender a Wall Street en el Vietnam. La guerra mató su melodía, aunque cantaba canciones por la paz. Pobre Tomás, pobre Tomás. Tomás nunca regresó de la guerra a la paz. En tumba extraña yace su esqueleto, lejos de su camisa roja, de su novia del mar. Los generales le cambiaron su vida por una medalla de hojalata, y a su mamá la consolaron con un diploma de inmortalidad. Pobre mamá con Tomasito muerto en el Vietnam. Pobre mamá. Los generales nunca mueren en batalla.
mueren como los héroes en la cama, jubilados con gota en olor de dignidad. En batalla mueren los soldados como Tomás el Contento, que sacrifican su vida y su guitarra por el honor del general. Eso le pasó a Tomás el Contento por irse de su casa a defender a Wall Street en el Vietnam. La guerra mató su melodía, aunque cantaba canciones por la paz. Pobre Tomás, pobre Tomás, pobre Tomás.